en Las Vegas, donde la vida está en los dados o en la ruleta. Las Vegas, que fueron tan importantes para Donald Trump, porque parte de su leyenda fallida, parte del exitoso hombre de negocios que fue capaz de perder casi $1 billón en un año, es sobre el juego. En Las Vegas no se jugarán los dados cargados de la presidencia norteamericana, pero sí será el día de hoy, el tercer y último debate entre Hillary Rowland Clinton y Donald Trump. Es increíble esta campaña, ya sin duda alguna, la más sucia y fea de la que se tiene recuerdo en la historia reciente de los Estados Unidos. ¿Qué ha contribuido, con independencia de que las campañas sean desde hace mucho tiempo un ejercicio de pirotecnia económica y políticamente inútiles, porque al final del día uno se quiere creer que ese hombre o esa mujer de verdad cumplirá, pero la experiencia enseña una y otra vez que nunca cumplen, es esta campaña la que se ha caracterizado por una vuelta al pasado de la vulgaridad más profunda del pueblo de los Estados Unidos y por una capacidad de improvisación y una muestra permanente de cuál es la diferencia entre la teoría y la práctica. Trump representa lo peor de los Estados Unidos y no lo digo porque me lo parezca o porque no coincide con mi manera de pensar, sino porque la vulgaridad de volver a utilizar a la mayoría de la población como simples objetos a los que se les puede simplemente tomar por los genitales en función de que uno es famoso, significa una vuelta al pasado, más allá del medievo, y una interrupción de la gesta civilizatoria. En cuanto a Hillary, ella no ganó la campaña, la perdió Trump y sobre todo la va a ganar el instinto de conservación de los pueblos. Yo soy de los que creen que el mundo sería mejor si estuviera gobernado por mujeres. Ahora las mujeres son las que parece van a impedirle llegar a Trump al poder. Pero en cualquier caso, a ambos dos les cabe un dudoso honor, el de haber hecho un paseo por el lado salvaje, un paseo por el lado inútil de la experiencia de lo que los seres humanos somos capaces de aprender. En cuanto a nosotros, en cuanto a cómo quedamos nosotros, en cuanto al 9 de noviembre para nosotros los mexicanos, prefiero hablarles en otra entrega de estas videocolumnas. Pero de cualquier manera, gane quien gane, hoy, pase lo que pase, tengan, por cierto, una cosa. La evolución política, la evolución humana, se ha detenido, si es que no es peor, después de esta terrible, sucia, pero sobre todo vulgar campaña.